hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly deckers with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Hola a todos, bienvenidos a Vlogmas día número 16. El día de hoy, como pueden ver, tengo casa llena. Mis papás me vinieron a visitar, entonces dije, voy a hacer este video. Vamos a hacer algo de comer. Ahorita estamos haciendo tilapia con verdura. Y vamos a hacer arroz también, entonces vamos a comer algo muy saludable. Y después vamos a jugar unos juegos familiares, así es que sigan viendo. Tembló de la emoción. Ariel, una, dos, tres. ¡Ay! ¡Oh! ¡Con el Max! Está riendo. Quiere que esté riendo otra vez con él. Ariel, una, dos. Siente que le van a pegar reto en la cara. Una, dos, tres. Párate, árale, árale, árale. Una, dos, tres. Ya sabes de qué va. Ay, cállalo. Estoy cerrando los ojos. Descánsalo. Va a tomar tu mano. ¡Yay! So, ahorita estamos esperando que esté la comida, ya está en el horno. Ah, es tilapia. ¿Cómo se llama tilapia al horno? ¿En el horno? Con verdura y arrocito. ¡Ay, qué hermoso! Adriel, mira. ¿Le tiene miedo a las burbujas? ¿Le tienes miedo a las burbujillas? Sí. ¡Ay! No necesitan las burbujas. Mira, ya era. ¡Yay! ¡Yay! Estamos viendo una movie. Bueno, es una serie, ¿no, mam? La Reina del Flow, temporada 2. Me quemé mi dedito bien feo. Ok, so ya parece que ya está la comida. Ok, se lo voy a dejar un ratito más que se enfríe porque está caliente y ya la voy a sacar. A ver si no se quema. Por ahí la apagué.
arroz blanco, nomás que le eché un poquito de más de consomé de pollo, por eso se ve como medio amarillito. Quedó riquísimo. Delicioso. Y es muy saludable, también saludable. Y bien suavecito. Ok, guys, so ahora vamos a hacer el... ¿Cómo se llama esto? Make it in the cup. Say something and make it in the cup. Yeah, tenemos que decir algo. If you make it in the cup. If you make it, si lo metes a esto, la otra persona tiene que hacer lo que dijiste. Ahorita van a entender más o menos. So, allá mi papá ya está listo, él quiere ser el primero. Aquí tenemos dos, en el que sea, no sé, en el que caiga, está bien. So, empecemos. Tú vas a ir caminando y yo voy a llevar el carro. Oh. Si cae adentro de uno de los vasos, se llevan los dos niños a dormir con ustedes. Ah, bueno. Ah, cae adentro. Aquí voy a dejar que duerma Manuel aquí en la casa de Rosa. Si lo meto, me agarran una troca. Ah, no quieres nada. Voy yo. Si lo meto, aquí voy a dejar a Armando que se quede aquí. Unos 8 días. ¡Pura! ¿Tanto? Cae adentro. Mi mamá se va a quedar a dormir aquí conmigo hoy. Si cae adentro, mañana tiene que llenar el tanque de gasolina en el carro. Si cae adentro, mañana le voy a hacer el pelo Armando, pelón. Siéntate, so they can see your hair. Si lo meto adentro, me puedo cortar el pelo como yo que. Oh, verás, cabrón. Voy yo. Ok, diga algo. Si cae adentro, ya lo vamos a hacer ahorita. Ok, si cae adentro, vamos a ir a Hawái en el verano, toda la familia. Ay, cabrón, merito iba. Merito íbamos. Si cae adentro, quiero ir a Las Vegas en el verano. Casi. Si cae adentro, me voy a levantar mañana a mediodía. Eso lo dice la crema. ¿Qué debe ser? A las 6 que no. Si cae adentro, mañana vienen por mis niños para yo trabajar bien a gusto todo el día. Te conites con tus niños. Y si lo meto adentro, me dejen ir a México a visitar a mis abuelitos. Por un año. Si cae adentro, ahorita le voy a quitar el teléfono al mando. Oh my God, tenemos muy mala puntería. Si cae adentro, tu papá se va a ir caminando. Si cae adentro... ¿Qué digo ahora? Ay, no sé. Si cae adentro, mi mamá me presta su nuevo carro por un día. Oh, ay, si cae adentro, vamos a ir para ti el amor al animal. Oh my God, casi. Voy a rasurar el bigote de tu papá. Si cae adentro, me corto el pelo hasta el hombro. Oh, qué bueno. Si cae adentro, les doy otro nieto. Si cae adentro, doy otro hermano. Maximiliano, hazte para acá. Bueno que no. Si cae adentro, bueno. Armando me deja revisarle sus mensajes. Junta los dedos. No sea la nieve mañana. Sí. Oh my God, casi. Sí. Si cae adentro, vamos a ir a la nieve mañana. Ahí van los niños. Ay. ¿Qué? Si cae adentro, me llevo a la Orona. Ay, no, cae en mí. Mañana. ¿Dónde? A la nieve. Yo. Go, sí. Último. Si cae adentro, vamos al mall. ¿Al mall? Los vecinos me van a correr.
Si cae adentro, nos vamos a dormir. Oh. Ok, guys, so como pudieron ver, tuvimos muy mala puntería, nadie le atinó al vaso. Entonces, pues todos los castigos que dijimos o lo que haya sido, no se van a cumplir. Ya deja Armando porque me van a correr. Entonces, pues espero que les haya gustado este video. No se les olvide darle like, comentar y suscribirse para que no se pierdan del video de mañana. Bye, guys.